Ya sabéis que tengo una pequeña serie de configuración perfecta de productos Apple. En este caso es según mi opinión y mi experiencia de llevar bastantes años utilizando estos productos. Y en este caso os voy a hablar de los AirPods. La verdad que son unos accesorios muy vendidos y que la mayoría de gente conecta a su iPhone y ya los empieza a usar. Y la verdad que la experiencia es buena, pero si sigues la configuración que te voy a decir, espero que puedas aprovechar, por decirlo así, las mayores funciones que tienen estos dispositivos y que se van añadiendo poquito a poco. Así que empezamos por el principio, empezamos por una función que creo que todo el mundo debe cambiarla, no solo por seguridad, sino también para identificarlo. Y es que si conectamos a nuestros AirPods y nos vamos aquí a los ajustes, debemos cambiarle el nombre. Por defecto nos pone AirPods D y el nombre que tengáis en vuestro iPhone, pero en este caso os recomiendo cambiarlo por el arroba que tengáis en la red social que estéis utilizando. Puede ser Twitter, puede ser Instagram, puede ser la que vosotros queráis, pero esto puede hacer que si los perdéis en el momento que la otra persona los conecte a su dispositivo móvil, haya una esperanza de que os los devuelva o al menos os pueda contactar por algún medio. Así que ojo con esto porque puede ser importante. Segundo básico también, que es establecer la personalización de los controles del auricular derecho y el auricular izquierdo. Esto dependerá, por ejemplo, en los AirPods Pro solo podemos establecer si queremos el control de ruido o a Siri, y luego dentro del control de ruido establecer los diferentes controles o modos de escucha, tanto cancelación de ruido como sonido ambiental o ninguno. Después, en los AirPods de segunda generación vamos a poder establecer los controles exactos, por ejemplo, 2 pulsaciones cambiar de canción, 3 ir hacia atrás o pausar con una sola pulsación. Ya os digo que esto dependerá del tipo de AirPods que tengáis, ya sabéis que cada vez hay más. También estas pulsaciones os recomiendo ponerlas en las llamadas, puede ser doble pulsación para terminar la llamada, una sola pulsación, o esto podéis ir modificándolo también a vuestro gusto. Otras dos opciones que tenéis que tener sí o sí activadas son las de optimizar la carga y también la de red buscar. Ambas son muy beneficiosas, una para la batería, para siempre que os dure lo máximo posible, y luego también la red buscar por si perdéis el dispositivo o algún auricular, sobre todo tenerlo siempre localizable en la aplicación de buscar. Ya sabéis, tengo un vídeo exactamente de qué hacer si perdéis los AirPods, así que os lo voy a dejar por aquí arriba porque es muy importante obviamente saberlo. Una opción que también siempre le recomiendo a todo el mundo es probar el ajuste de las almohadillas. Ya sabéis que vienen en varios tamaños, sobre todo en los AirPods Pro, y siempre hay algún ajuste que se puede cambiar y optimizar. Vamos a poder probárnosla y como veis a mí me daba un error y es que tenía mal puesta la almohadilla, y simplemente con esto vamos a poder corregirlo y ya tendremos ahí el tamaño perfecto para nuestros oídos. O bueno, orejas, mejor dicho. Y ya empezamos con opciones un poquito más avanzadas. Si nos vamos aquí a los ajustes de los AirPods, en accesibilidad, en ajustes de audio y de accesibilidad, debemos activar la opción de ajustes para auriculares. Ojo, porque recomiendo que le deis a reproducir muestra y veáis los cambios de tono equilibrado de voz, rango de voz y de nitidez. Estos tres modos son diferentes, puede que os guste nitidez o tono equilibrado, que suelen ser las opciones más elegidas, pero ojo, siempre que queráis aumentar el volumen de los AirPods sin tener que hacer nada raro, os recomiendo que pulséis sobre la opción de fuerte. En este caso vamos a aumentar el volumen, ya os digo, sin tener que tocar nada adicional. En moderado es como viene por defecto y en fuerte el altavoz de los AirPods sonará más alto. Y aquí hay una opción también muy interesante, sobre todo en los AirPods compatibles, y es que si quieres amplificar la voz de otra persona, suelen ser los AirPods Pro, vas a poder hacerlo desde aquí. Simplemente nos vamos aquí a modo de sonido ambiente, activáis la opción de personalizado y vais a amplificar la conversación. Vais a poder establecer el nivel de amplificación que estáis buscando, pero podéis hacerlo desde aquí arriba y luego aquí abajo tener activada la opción de amplificación
simulación de sonido y esto es lo que vais a encontrar. Es algo simulado este vídeo que estáis viendo, pero me parece muy interesante cómo esto se puede aplicar directamente a los AirPods Pro que vosotros tengáis. Ya os digo, ojalá estuviesen más AirPods, pero de momento solo los podemos encontrar en los modelos Pro, si no me equivoco. También algo muy importante, siempre lo tengo en el centro de control, aquí en los ajustes en centro de control, os recomiendo añadir la opción de audición. Este toggle, esta opción, nos va a permitir activar tres diferentes cosas, pero yo me voy a centrar en dos. La primera de ellas es el sonido de fondo. Vamos a poder establecer diferentes sonidos de fondo para concentrarnos, ruido blanco, ruido rosa, ruido marrón, sonidos del océano, sonidos de bosque, sonidos diferentes para así poder concentrarnos y esto podemos escucharlo a la vez que ponemos una canción. Así que os recomiendo probar esta opción directamente con los auriculares y otra opción sería la escucha en directo. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder dejar el iPhone en cualquier sitio de la casa y si los AirPods están conectados vamos a poder escuchar a distancia lo que nos están diciendo. Si tienes problemas de audición también le puedes dejar el iPhone a otra persona y esa persona va a hablarle al iPhone y tú lo vas a escuchar en tus auriculares. Esto es algo muy útil que puede usarse para diferentes cosas un poquito extrañas, pero siempre es importante conocerlo. Otra cosa que podría ser útil, y yo creo que esta configuración es perfecta para ciertas aplicaciones, es aquí en los ajustes, en notificaciones, en la opción de anunciar notificaciones. Si la activamos, vamos a poder elegir las aplicaciones que queremos que se nos anuncien directamente a través de nuestros AirPods. Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp. Si queremos que se nos anuncien las notificaciones cada vez que nos manden un mensaje, esto puede ser algo molesto, pero también bastante útil, con el mensaje también leído. Puede ser interesante. Yo no os recomiendo en WhatsApp porque si nos llegan muchos va a ser una locura. Os recomiendo que lo activéis, por ejemplo, en aplicaciones imprescindibles, como puede ser la de mail o la de una conversación, una llamada, ¿vale? Por ejemplo, en mensajes, si tenemos una llamada perdida, podría ser interesante tener esta opción para que nos lo recuerde. Y otra opción ya para acabar en sonidos y vibraciones, hay una opción que se llama audición segura con auriculares, sobre todo en la opción de reducir sonidos fuertes, vamos a establecer los decibelios a partir de los cuales va a cancelar el ruido si esto nos pasa habitualmente. Si escuchamos sonidos muy altos, es decir, muy fuertes, por ejemplo, canciones a un nivel de audio muy alto, lo que va a hacer es va a reducirlo por la seguridad de nuestros oídos. Así que si quieres tener una buena salud auditiva, esta opción podría ser muy recomendable. Así que chicos, no hay mucho más. En este caso, los AirPods dan para lo que dan y todos estos ajustes creo que son suficientes para que tengas una buena experiencia. Por supuesto, puedes conectarlos a tu iPhone y ya tendrás una buena experiencia con estos accesorios, pero así yo creo que conocerás ya el 100% de las cosas que puedes hacer. Así que espero que te haya gustado. Por supuesto, si quieres conocer la configuración perfecta para mí de otros dispositivos de Apple, te los voy a dejar por aquí arriba que puede que te sean útiles, que eso es lo que espero. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao, chao!